Voy a tomar la moto. Sigan sin mí. Podemos huir. Esperen, tenemos enemigos en la zona. Está la granja de Atoyo. No olviden que muchos sicarios eran militares. Vigilen a quien le disparan. Si Amaru muere en el tiroteo, la operación Matarreyes se acabará antes de empezar. Espera. Voy a disparar. Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. La rebelión no perdona. Alguien ayúdeme a salir de aquí. ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre
¿Es usted Amaru? Al menos soy lo que queda de él. Vamos, te sacaremos de aquí. Los disparos vienen de dentro del granero. Objetivo abatido. Despejado, ¿cómo van los demás? Yo piloteo. Oye. ¿Dónde me llevan? A salvo con sus amigos. Entonces Pakatari se ha aliado con los malditos extranjeros. Ese joven necio. Eso háblelo con él, señor. Esto servirá.
¿Estás herido? Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones. Esos aucas, esos demonios que me interrogaron. Oírlos hablar de amor bastaba para hacerme vomitar. Pero sus métodos no eran... ¿Sus nombres son Yuri y Polito? Sí, Yuri y Polito. Son los que torturaron a Ricky Sandoval mientras el sueño lo interrogaba. Hay que atraparlos. Cuando liberamos a Maru solo vimos sicarios del montón. Pero hace al menos 3 días que no veo a la Yuri y al Polito, quizá 4. No sé dónde están. Requerimos pistas. Registraremos pueblos y campamentos hasta encontrar algo. Alguien tiene que saber algo. Busquen documentos, hagan hackeos, interroguen lugartenientes, hablen con civiles, lo que se necesite. Removeremos cielo y tierra. Atentos, ya llega el informe de Bowman sobre la Yuri y el Polito. Ese es el informe sobre la Yuri y el Polito. Son una pieza fundamental en la seguridad de Santa... Había 4 personas la noche en que el agente de la DEA, Ricky Sandoval, fue asesinado. El sueño, líder del cártel de Santa Blanca, Ricky, y los otros 2 eran la Yuri y el Polito. Yuri y Polito se conocieron en un precario hospital de Chiapas. El Polito hacía su residencia. La Yuri trabajaba de enfermera. Fue amor a primera vista. Desde el primer instante se hicieron inseparables. Un amor como ningún otro. Un día, un narco llamado La Plaga entró en urgencias, balaceado. Su situación era delicada, pero Yuri y el Polito pudieron salvarlo. La Plaga se lo agradeció con regalos, invitaciones a fiestas exclusivas y hasta con un auto nuevo. Con el tiempo, La Plaga puso a Yuri y Polito en un equipo médico personal de Santa Blanca. Pero ese no era su trabajo principal. Yuri y Polito son expertos en anatomía. Conocen cuánto dolor puede soportar una persona antes de morir. Saben cómo mantener a una persona viva y despierta para que pueda sentir el dolor. Y sobre todo saben perfectamente cómo causarlo. A eso se dedican en la provincia de Itagua. Cuando Santa Blanca captura a alguien que se niega a hablar, la Yuri y el Polito lo hacen cantar. Torturan gente. Como dije, había 4 personas en la habitación la noche que Ricky Sandoval fue asesinado. El sueño, Ricky, Yuri y Polito. Dejaron a Ricky con vida mientras Sueño lo torturaba, sin parar, durante 47 horas. Al final... Que no se les olvide echar un vistazo al informe sobre su cadena de mando. Al mando de la seguridad está el Muro, el guardaespaldas personal del Sueño y su amigo de la infancia. La Plaga es el hermano menor del Muro, un hijo de la gran puta enganchado a las redes sociales y principal sicario del cártel. Empieza la cacería. Si queremos al Sueño, debemos abrirnos paso por su organización. Los primeros objetivos son Yuri y el Polito. Buscamos información, los encontramos y eliminamos. Bien, un rifle de francotirador.
Ya tengo la moto. Sigan, luego los encuentro. Nomad, tengo el teléfono a Pakatari. Parece que necesita ayuda. Pásamelo. Hola, compadre. Tengo un problema en Itaqua y Bowman dice que podrías ayudarme. Mi gente necesita ayuda. Hemos perdido a muchos contra el cártel y los horrores perpetrados por Yuri y Polito han minado su moral. El fuego de la revolución casi se apagó. Déjate de retórica, Katari. Dime qué necesitas. Un convoy de suministros del cártel pasará pronto por la zona. Si lo capturamos, obtendremos los recursos que tanto necesita mi gente y le subiremos la moral. ¿Qué les parece? Dalo por hecho. ¿Ahora cumplimos órdenes de Pakatari? Katari necesita el convoy y nosotros se lo vamos a dar. El movimiento rebelde de... Mientras más dependa de nuestra ayuda, más favores podremos pedirle. Despejado.
¿Es muy cruel la tortura de la Yuri y el Polito? Prefiero no averiguarlo, la verdad. O sea, no es tan inofensivo como el submarino, ¿no? Es decir, esto involucra daños permanentes y la muerte. Además, tienen conocimientos médicos, así que seguro que tienen medicamentos para mantener a las víctimas despiertas. Pero en sus días no se usaban medicamentos para mantener despiertas a las víctimas. Son principiantes. Esto está claro, sobre todo por la poca gente que sobrevive a sus interrogatorios. Los torturadores profesionales están en control y saben lo que se necesita. La Yuri y el Polito son unos farsantes. Se dejan llevar, lo hacen porque se divierten, no porque piensen en ello como un trabajo o como arte. Sí, son crueles, pero no porque lo intenten, sino porque son unos incompetentes. Tienes un lado oscuro detrás de esa sonrisita, ¿eh? Debo reconocer que me da lástima el agente Sandoval, pero este tipo estaba demente. Tenía tantos huevos que seguro se estrellaban con sus rodillas. 6 años de infiltrado es brutal. Piensen en todo por lo que tuvo que pasar para convertirse en la mano derecha del sueño. No era el recadero. Sandoval se deshacía de cuerpos y se aseguraba de que los cargamentos de cocaína llegaran a las calles. Hacía que la gente para la que se suponía que trabajaba la pasara mal. Eso es lo que me molesta. ¿Cómo aguantó durante tanto tiempo? Carajo. Está muerto, así que no lo hizo. Lo siento, amigo, pero necesito el auto. Sal. Un momento, conduzco. Ahora los alcanzo.
de fuego. Por ahí hay soldados del cártel. Podemos dar un rodeo o enfrentarnos cara a cara. Nos pusimos en alerta. ¡Disparando! ¡No estás en condiciones! ¡Cúbrete! Vienen soldados del cártel. Acaben con el enemigo. El camión intenta huir. ¿Qué tardaste? Directo a la morgue. Fuera del auto, ahora. No lo hagas más difícil. Yo conduzco. Ya estoy, vamos. Hey, ¿qué pasa?
listos para disparar. Se calienta. Movimiento en la carretera. Parece un convoy de la unidad. Tienen tropas y una unidad móvil. Podemos chingarnos el convoy y darles las radios a los rebeldes. Unidad móvil asegurada. Vamos a enviarles la ubicación del equipo a los rebeldes. ¡Puta madre! Que aquí no, man. Enemigo liquidado. Tenemos el convoy. Gracias, amigo. Mi gente les dará un buen uso a esos suministros. Mi gente está buscando a la Yuri y a Polito. Pero mientras tanto, hay algo que podrían hacer por nosotros. Preparé un discurso para los bolivianos. Es una llamada a las armas que emitiremos desde Itaqua. Santa Blanca enviará tropas para acabar con esto en cuanto oigan la transmisión. Exactamente. Necesito que alguien de confianza encuentre un transmisor de radio y lo proteja mientras se realiza la emisión. Ok, Katari, nos ocuparemos. ¡Nuestro santo de las redes sociales! ¡Mi compadre, la plaga! ¡Ey, muchas gracias, DJ Perico! Está de huevos estar aquí. ¡Chingón, carnal! Bueno, todo el mundo sigue hablando de tu video del mes pasado. Sí, a huevo. Debo decirte que... Una distinción de Santa Blanca. ¡Aguanta! ¡Nos disparan desde el campo de fútbol! En el campo de fútbol. Mierda, los rebeldes tendrán que arreglarse las medicinas por un tiempo. Un helicóptero de suministros. Robémoslo y llevémoslo a los rebeldes. Seguro le sacarán partido.
pinche ruido. A gente conocida. Amigos de tipos cabrones que conocemos en la cárcel. Gente en la que vemos algo especial. Algo que nos gusta. Algo con... ¿Quién quiere joder al cártel secuestrando un helicóptero con suministros para dárselo a los rebeldes? Es un 2x1. Esta medalla tiene una planta de coca. ¡Qué cool! Astucia. Muy pocos hombres de este mundo tienen todas esas cualidades. Pero siendo sincero, no es necesaria ninguna de ellas para ser un buen sicario. Lo único que se necesita es lealtad. Lealtad a Santa Blanca, a la Santa Muerte y a mí. Cuando un hombre entrega su lealtad a una causa, esta le entrega a él lo que necesita. La lealtad le dará la astucia para ganar dinero, le dará la fuerza para mover montañas y le dará la puntería para matar a sus enemigos. Y si una persona me entrega su lealtad, yo le entrego la mía. Disfrutará de los beneficios obtenidos en nuestra causa y tendrá un lugar en nuestro paraíso. Pero si alguien no es leal, sufrirá el mismo destino que nuestro traidor Ricky Sandoval. Morirá en agonía, gritando hasta que sus pulmones no aguanten y después nos desharemos de él, tirándolo a la mierda como la basura que es. Rolas, remixes, tránsitos, varo, fuscas, escuadras, plomos, drogas, bases, gallos, putazos. Y aquí cabrones, los más chingones. Esto es Radio Santa Blanca. Hay personas elegidas desde tiempos inmemoriales para guiarnos a la luz. El camino redentor de la Niña Blanca nos acompaña en estos tiempos de oscuridad. La luz... Te van a descubrir, no avances. El francotirador nos apunta. Disparando. Estoy viendo una patrulla de soldados yaquis. Fuego con ellos. Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ataquen y destruyan al enemigo. Parece ser la ubicación de una de esas antenas del cártel. Desactivémosla. Pacatari los tiene bien grandes, lo reconozco. Le das la mano y te agarra hasta el hombro el cabrón. Si nos lleva hasta Yuri y Polito, vale el... Un momento. Atención, volvamos al trabajo. Pacatari los tiene bien grandes, lo reconozco. Le das la mano y te agarra hasta el hombro, el cabrón. Si nos lleva hasta Yuri y Polito, vale la pena. A trabajar. Una novedad hasta ahora. Manteca en la búsqueda. El enemigo ha retrocedido. Todas las unidades regresen a su patrulla.